El presidente de la Sala Primera de la Instancia, de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Alarcón, entregó al fiscal general las evidencias de lo que serían dos micrófonos que permanecían ocultos en la corporación judicial y con los que supuestamente podrían haber sido escuchados varios magistrados. Hoy los altos funcionarios sostuvieron una reunión en la que se puso en conocimiento directo del fiscal general la situación en la que fue encontrado un micrófono en el despacho del magistrado César Reyes el pasado 19 de diciembre. Los jueces, innegablemente, ante cualquier situación en la que eventualmente pudieran ser rastreados, monitoreados, interceptados o seguidos, pues se deben alertar, se deben alarmar. En la misma reunión se notificó al fiscal que el día de ayer se encontró lo que al parecer es otro micrófono en el despacho del magistrado auxiliar de César Reyes. Las evidencias fueron recopiladas por policía judicial y puestas hoy a disposición de la fiscalía. Vamos a hacer unas labores previas de verificación, la naturaleza de los elementos que han sido hallados y con fundamento en eso se mirará la eventual existencia de alguna conducta irregular. El fiscal Espitia informó que se dispuso de tecnología de última generación para verificar los teléfonos de los magistrados, sus residencias y hasta con cámaras térmicas sus vehículos. Una videocámara para termografía, con eso está haciendo un barrido en todas las instalaciones de la sala de instrucción. También lo haremos en un momento determinado a solicitud del señor presidente de la sala en los lugares, particularmente en las residencias de los señores magistrados de la sala de instrucción. También hay un analizador de comunicaciones que nos permite determinar si existen algunos elementos activos a través de los cuales se pueda presentar una eventual escucha de conversaciones. De acuerdo con información oficial, la inspección que se realizó en el Cantón Militar de Inteligencia en Facatativá tiene doble reserva judicial por disposición de ley. Sin embargo, se confirmó que hasta el momento los hallazgos no han arrojado ningún resultado concluyente. Mientras tanto, en la Fiscalía se prepara un operativo en contra de por lo menos 7 personas, entre ellos funcionarios de esa entidad que estarían vinculados también con chuzadas.